Tatiana Massú y Joaquín Maito son los directores más jóvenes de este ciclo de documentales. Su gusto compartido por objetos antiguos y usados fue uno de los motivos por el que se hicieron muy amigos. Ambos eran alumnos de la licenciatura en Artes Audiovisuales de la UNA y planeaban ser directores de arte. La sumatoria de coincidencias hizo inevitable que terminaran dirigiendo juntos su primer largometraje titulado El estado de las cosas. Creo que llegué al cine por mi papá. Mi papá hace ante todo producción, hizo producción de documental bastante tiempo de su vida. Tengo recuerdos de ver cine muy chiquita, de ver Chaplin muy chiquita, de ver Nanook el Esquimal muy chiquita, por ejemplo. Y después cuando crecí un poco, no sé, estaba en el colegio, ahí ya me empecé a decidir. En un momento pensé que quería ser geógrafa también. Y después no, terminé estudiando cine. Yo hice un secundario artístico que estaba más ligado a las artes visuales, como pintura, dibujo, ese tipo de situaciones. Terminé el secundario y tuve ahí como un momento de impasse a la hora de agarrar y ponerme a estudiar. Una de mis opciones era seguir con las artes visuales, pero no sé, sentía como una cierta lejanía a la hora de agarrar y estar ahí trabajando solo en mi casa con pintura y lápices. Y de todas maneras a mí me interesaba siempre seguir con el trabajo creativo y con trabajar con la imagen. Y un poco la idea del cine, pasé de espectador, siempre vi como muchas películas, siempre fui como bastante cinéfilo. Y la idea de trabajar en grupo, de estar en rodajes y de generar algo de una manera colectiva, me generaba como bastante interés. Y medio que agarré y me puse a ver a carreras, hacía una lista de universidades posibles. Y agarré y terminé en el IUNA. Estoy terminando el primer largo que dirigí sola, que por ahora lleva el título de trabajo de Caperucita Roja, y espero tenerlo terminado este año. Es una película donde el personaje protagónico es mi abuela y un poco es una serie de clases de costura que ella me da a mí, a partir de las cuales vamos como revisando momentos de su vida y también de la mía. De alguna manera es una reflexión sobre la identidad mujer a lo largo casi de un siglo, porque mi abuela nació en 1928. Y eso mezclado con el universo de los cuentos de hadas y archivos familiares y sueños hay ahora en la película también. Estoy con eso y filmando un corto que se llama Todo documento de civilización sobre el cruce de avenidas donde la policía mató a Luciano Arruga y editando el primer largo de Joaquín, que es Retrato de propietarios, una película que dialoga bastante con el estado de las cosas. Y en diciembre vamos a filmar otra película juntos, en la peregrinación a Luján. Ahora estoy terminando un largometraje, que es un largometraje sobre la relación entre propietarios y animales domésticos. Es un largometraje que en cierta manera es como una especie de road movie por el mundo, buscando animales perdidos y buscando esa relación entre animales y personas. Estuvimos filmando en Europa, en Ushuaia, en Japón, fuimos a una isla que está como abandonada, que viven 10 personas y viven 150 gatos, y que está como quedada en el tiempo, es una isla poblada por gatos. Y ahora estamos en el proceso de edición. Para mí hay algo que me gusta mucho de ese plano, que también son los perros tirando de la cámara, que es como una cosa de carácter mercenario. Con Joaquín nos conocimos cursando una de las primeras materias de la carrera, en el IUNA, realización. Hicimos un corto en un restaurante chino que yo dirigí y donde Joaquín fue mi director de fotografía. Y a partir de eso, no sé, descubrimos que los dos teníamos ganas de hacer dirección de arte y empezamos a trabajar juntos un poco en ese rubro. Un rubro que suele estar bastante
habitado por coleccionadores de cosas, acumuladores y fetichistas de los objetos. Y nada, buscando cosas para proyectos en los que estábamos laburando, terminamos yendo a este remate de Artigas 1030 en Flores, que quedaba a la vuelta de lo de Joaquín, además. A la vuelta, literalmente, había una casa de remates donde yo iba a comprar. Más que nada iba a ver, me pareció un espacio como interesante. Y a la vez, nada, siempre había como esa situación de comprar algo que no me terminaba de servir del todo, pero que era muy barato. Y terminaba volviendo a mi casa, no sé, con 100 libros. Me acuerdo que una vez agarré y me compré una cámara espía. Me compré muchas cosas que en verdad no quería, pero como eran baratas, y en el momento de agarrar, dibujar y decir, bueno, yo lo quiero, pongo 20 pesos, 30, y me termino llevando eso a la vuelta de mi casa, yendo a tocar el timbre y ayudar. Che, no me ayudan, que tengo acá 100 libros para traer. Ahora me traen, ahí está. Que no tomen, así aguantamos a brindar, después repiten. Me acuerdo que era cercana a fin de año y que pasó lo que la escena que después volvimos a filmar al año siguiente para el final de la película, que era toda la gente brindando por los deseos de felicidad y próspero año nuevo en el medio de la venta de objetos. Mati, ¿no le pedís una agüita de naranja sin gas? Nos llamó bastante la atención Andrés, el rematador, cómo construía el discurso para generar como deseo en los compradores por comprar, no sé, una valija llena de impresoras que no funcionaban, con la inutilidad absoluta. Era como el absurdo ya del fetichismo de la mercancía, no tenía sentido, y la gente pujando por ese tipo de cosas, y de a poco fue deviniendo en las ganas de hacer una película, ir a ese lugar. Presentamos un proyecto, escribimos un poco sobre la película al Fondo Nacional de las Artes. Meses después nos notificaron que habíamos ganado, que teníamos una plata para hacer la película. Y bueno, y a partir de entonces, bueno, vamos a hacer la película. Fuimos, hablé con la gente del barrio a ver quién conocía al rematador, así me lo presentaban. Un chico que vivía a la vuelta me dijo que lo conocía, fue, me presentó, él quiere hacer una película, es un buen pibe, qué sé yo. Y tuve una entrevista con Andrés, donde yo le planteé la situación y él dijo, bueno, dale, hagamos la película. Y así empezó todo. El estado de las cosas es una película un poco sobre la relación entre las personas y los objetos en esa como doble dimensión de lo comercial y lo afectivo que tenemos con los objetos. Y eso a partir de un remate de objetos usados en el barrio de Flores y de los personajes que habitan ese espacio. En la película hay un objeto que es una lámpara con forma de Papá Noel que va girando por distintos lugares, es llevada en un flete. Un poco pasó que la Navidad se metió medio sola en la película, de alguna manera, porque, no sé, fuimos a filmar supermercados y ya estaban las cosas de Navidad, hay cajas de sidra, bueno, una cantidad de cosas por el estilo. Después fuimos a la casa de una persona que se había muerto, la casa que aparece hacia el principio de la película, el departamento que aparece hacia el principio de la película, y también había decoración navideña. Se empezó a meter como de a poco en la película y en el medio de eso encontramos la lámpara con forma de Papá Noel tirada en la calle. Nos gustó bastante como objeto. Y en ese momento como que ya se incorporó definitivamente a la película la Navidad como ese momento en el que los sentimientos familiares se transmutan en regalos. La película la terminamos, o sea, dijimos, bueno, está terminada cuando presentamos la película y quedó en Mar del Plata. Todavía no habíamos hecho ni el color ni el sonido, así que fue como un gran puntapié entrar en el festival, que para nosotros era el más grande que tenía el país, un festival de clase A. Nos llegó también a Rari poder terminar la película. A la vez, esa falta de experiencia de qué hacer con una película una vez que la terminás, yo creo que la vimos muy reflejada en el estado de las cosas.
porque terminamos la película, la presentamos en Mar del Plata, nos empezaron a invitar a festivales y ni subtítulos teníamos. Así que fue todo muy de aprender también cómo se distribuye una película, cuáles son las pantallas. Y si bien no tuvo un gran recorrido por festivales, sí fue una película que proyectamos en distintos lados. Y eso a mí es algo que me pareció como muy interesante, porque proyectamos en galerías de arte, proyectamos en terrazas, proyectamos en tomas de facultades, proyectamos en muestras de cine, en festivales. Y así estuvimos unos años hasta que llegamos al cine y la proyectamos en el Gaumont. Y bueno, eso fue como el gran cierre de la película. Y últimamente, como este año, tuvo ahí un resurgimiento de empezar a hacer como estrenos por internet. Y bueno, ahora mismo estamos en eso. Personajes de la película vieron la película recién cuando la estrenamos en el Gaumont, hace unos 3 años más o menos. Andrés estaba contentísimo. Fuimos a su nuevo remate, él ahora trabaja en otro remate y propagandizaba la película desde su banco antes de iniciar los remates, repartía postales, era lo más. fue al estreno, obviamente, y fue a otras funciones también en el Gaumont, llevaba gente, compartía en Facebook. De hecho, hace poco que la película la subimos a internet, también la siguió compartiendo. Es muy vinculado con la película, estoy muy contento. Y después Estela, la señora del anticuario, sí, fue a ver la película con su marido. Inclusive hicimos una proyección la noche de los museos en el mercado de pulgas con ellos. Era medio instalativa la proyección, porque pusimos una tele y unos objetos, no sé qué. Y después estaba Carlos, el que vende por Mercado Libre. Él creemos que no le gustó la película. Creo que no alcanzó sus expectativas de amor propio, quizás un poco. Igual la fue a ver al cine y le sacaba fotos con su celular a la pantalla cada vez que aparecía él. Así que desde ese lado quedó contento.
Horacio 8, un Papá Noel, ahí está el Papá Noel. Bueno, se vienen las fiestas, chicos, aprovechen, ¿eh? 15 pesos Papá Noel, 2, 20, 25, 30 y 5. Te trae los regalos, ¿eh? 30 acá abajo, 1, 2, vendo en 30 pesos Papá Noel. Horacio 30, un revistero lote 21, ahí está en madera de cerejeira, muy buen revistero, sano, me dicen. 35 el revistero, nadie supera. Vendo en 35, 40 y 5, 40 acá abajo es barato, 1, 2. Mi nombre es Cristian Vogler y nos dedicamos junto con Sebastián a comprar los muebles y cualquier artículo que esté dentro de los domicilios. La gente nos llama cuando se muda, cuando fallece, no nos llama cuando fallece, pero nos llaman los familiares. Y nosotros vamos, compramos todo lo que hay en la casa, vaciamos la casa. Y la idea es comprar todo lo que hay adentro. A nosotros nos alivia muchísimo llegar a los remates y tirarle la camioneta por la cabeza. ¿Por qué? Porque hay que ir a buscar otro domicilio y tenés que tener la camioneta descargada, tenés que tener el lugar libre, tenés que... Y bueno, y en esa vorágine se te escapan, lo que nosotros le decimos las frutillitas, se te escapan en esa vorágine. De andar reventando todo y liberarte de la mercadería rápidamente. Este fue un domicilio de un PH muy viejo, que era una chica, no sé, tendría 35 años la chica. Bueno, me llamó que había muerto la abuela de ella. Y tenía en el altillo, en una escalera, tenía un montón de... Pero a la chica no le da valor a estas cosas. Llévate todo, me decían, vaciame el lugar. Bueno, la chica en realidad me vendió una valija. Yo dije, bueno, pero eso también me lo llevo, así vaciamos el lugar. En realidad yo no quería la valija, quería las fotos, quería un cuadro francés, quería el juego de losado, quería unos botellones de farmacia muy antiguos que había ahí. Pero bueno, la chica le da valor a que a una valija nueva, esas que vemos en Ezeiza con las rueditas duras. Y bueno, le tuve que pagar la valija. O sea, yo a ella le pagué la valija, yo me compré todo esto. Hay un tipo que tiene 90 años. Un tipo que tuvo toda una vida hecha. Una historia de vida, un bagaje, un tipo viajado, culto, educado. Lo único que tiene 90 años. Y bueno, uno ya cuando es muy grande, como que no se puede... No sé, es como que pierde defensa. Entonces, ¿los hijos qué hacen? Papá, mamá, te tenemos que cuidar, te tenemos que guardar. Y bueno, y esta gente tiene un impedimento físico que se tiene que dejar llevar por los hijos. Y los hijos tampoco, no es que sean los malos de la película, tienen que seguir viviendo y la vida continúa. Y bueno, entonces vos a veces te encontrás en situaciones que no son muy agradables, porque tienen que llevar al viejito, suponente, a un asilo, o llevarlo a la casa de los hijos. Tienen que vender una mansión llena de historia. Vamos nosotros, le descolgamos los cuadritos, le descolgamos el mueble. Y bueno, no sé cómo actuará. Es como que el tipo nos agrede, nos trata mal. A veces nos quieren, no te digo que nos quieren fajar, pero lo tienen que llevar aparte, o se lo tienen que llevar al señor para que no vean cómo nosotros llevamos las cosas, porque también se ponen agresivos la gente mayor. Bueno, después hay gente que se separa, gente que se muere, gente que ya no está. Y después hay cosas que son graciosas en el aspecto que la gente se abraza
a cosas materiales que para otro no tiene significado, solamente es el significado de esa persona, ¿no? Y a veces es muy gracioso. ¿Cómo alguien le puede dar valor a un puff todo piojoso y abrazarse como si fuera... ¿Sabes qué me hace acordar la película de Tom Hanks cuando gritaba ¡Wilson! Thank you.
Vendo 6 pesos el lote. Eugenio, 3 cajas con trofeos. 3 cajas con trofeos. Bueno, para que nunca gane nada, ahí tiene. 20 pesos va el lotecito. Las 3 cajas tienen bases de mármol, ¿eh? Para algunas figuritas. Vale 20 pesos el lote. 10 me dicen las 3 cajas. 10 pesos las 3. 15. 15. 20. Y 5. Mati, ¿no le pedís una agüita de naranja sin gas? A ver, la caja con varios, ¿cuál es? 45 vuelvo. Uno, dos, se van 45 pesos. Señor Rubén, una impresora a la vista, lote 86. Vamos rápido. Con un estabilizador, ¿cuánto vale el lote? ¿10 pesos vale el lote? ¿Vale 10 pesos? Con el estabilizador, 10 tengo. Uno, dos, 10 pesos lo voy a vender, ¿no vale más? ¿Nadie supera? Vendo en 10 pesos. Gaby 10, un espejo, gracias. Un espejo, lote 87 la venta. Bueno, 87 el lote, un espejito tríptico. El que está ahí arriba, está sanito, ¿no, Ricky? Remite el 64, ¿cuánto vale el espejito? 40 pesos vale el espejo, 30 arranco y 5. 35 el espejo tríptico, 1, 2, 38. 38 acá, 1, 2, se van 38 pesos el espejo, sano para el baño. 3 cerraduras, lote 76. Son 3 las cerraduras que vendemos. ¿Están con la llave? ¿Con la llave? ¡Qué increíble! Bueno, 40 pesos valen las 3, lo cual una sola. 30 las 3, 5. 40 y 5, 50 y 5. 50 al medio, lo cual una sola, 1, 2. Vendo en 50 las 3 y 5. 60 y 5. 70 y 5. 70 al medio. 1, 2. Van en 70. Carlos, 70. Agüero, 120. Un lote de tenedores. ¿Y qué más? ¿Eso solo? 10 pesos valen los tenedores. 5 valen. 1, 2. Ah, pará. Va con los posavasos de muy buena calidad. Ahí está. Mirá, están con el film este. Se los regalaron para cuando se casaron, ¿eh? Y nunca los usaron, pobre. Se separaron antes de usarlos, pobre tipo. Bueno, ahí está. 10 me dicen acá todo. 1, 2, 15, 20 y 5, 30. De calidad, son pesados, son de metal, ¿eh? 30 y 5, 30 a mi izquierda. 1, 2 y 5, 40. Artigas 1030, estamos acá y el remate se llama Artigas 1030. O sea, como la numeración. Le pusimos ese nombre. Por una cuestión de que a veces la gente te llama y te pregunta la dirección, y sabe que el remate es Artigas, pero no sabe la dirección, entonces se llama Remates Artigas 1030. A raíz de eso, saben que es Artigas 1030, la casa de remates. Todo el mundo se imagina que yo en mi casa tengo los muebles de la reina de Inglaterra, o muebles antiguos, ¿viste? No, no, yo tengo muebles modernos, tengo muebles de Cerejeira, que es el roble moderno. Nada, tengo el cristalero, la mesa, la silla. No tengo juego de dormitorio, tengo una cómoda y tengo un somier, no me gusta. O sea, si bien trabajo con muchos muebles, me gusta tener la casa descomprimida. O sea, no con... por una cuestión de para que el nene tenga más lugar para moverse, para jugar, va con el triciclo de acá para allá. O sea, todo se vende y, decía un amigo mío, todas se casan. O sea, a la larga, todo se vende. Quizás el precio no es el adecuado en ese momento el que se está pidiendo y por eso no se vende. O quizás no estuvo la persona que lo está necesitando el día del remate, pero sí, toda la larga se vende. Hay gente que, por ejemplo, compra colchones usados, que tienen la necesidad, o sea, no acceden a un colchón nuevo, no lo pueden comprar, un somier y lo compran. Entonces yo no compraría un colchón usado para mí, pero voy a un hotel y duermo en un colchón usado, es la realidad, o sea, o me quedo a dormir en la casa de un amigo y duermo en un colchón usado. Pero bueno, uno lo ve como que a veces le da como cosa algunas cosas comprar de higiene, digamos, vajilla, loza. Pero bueno, vas a un bar y estás tomando en un vaso que no sabes ni cómo lo lavaron también, ¿viste? O sea que hay cosas que me las he quedado, sí. O que las guardo, me dan... No me gustaría venderlas, pero bueno. Cosas que tienen quizás más un valor de gusto más que de monetario. Algo que me gustó, me lo quedé. Lote 142, con esta sillita de plástico. ¿Está el respaldo, Ricky? Ricky, ¿no está el respaldo? Ahí está. Todas las cortinitas. Bueno, 50 pesos vale el lote de los cortinados. Hay mucho, chicos, ¿eh?
Un lote de virgen, a ver, las vírgenes. Mira qué lindo. Bueno, mostrámela esa riquita, está muy linda, que no se caiga. Remite, ahí está. Ahí están los cofrecitos, ¿cuánto valen los dos? Los dos, ¿valen 10 pesos? No hay interés. 10 el señor acá abajo. Los dos, vendo en 10 pesos los dos, no cada uno. Se valen 10 pesos. 2.44. Johnny, ¿dónde andás? Así lo ayudas a más. Ahí está, 10 pesos va la cajita. Bueno, recién ahora están bajando una camioneta, un señor de Avenida Belgrano que me llamó. La mamá está muy mal, son tres hermanos. O sea, mal porque está, ya es una señora mayor. Y bueno, tiene sus problemas de salud. O sea que está en un hogar de ancianos. Y bueno, ella decidió que vender todas sus cosas que ya no va a usar, para usar ese dinero, disponer ese dinero, para no someter a los hijos a que tengan que bancarla, ¿no? Con los gastos y demás. O sea que van a alquilar el departamento y van a vender las cositas que tenía dentro la señora, una mesa, una silla, una camita y varias cosas más que tiene, para ir bancando los gastos mensuales, junto con el alquiler del departamento. A mí lo que me pasa cuando yo entro a un domicilio a tasar es que veo una foto, veo que personas que ya no están en esa foto, o veo en la foto de repente un cumpleaños y veo el comedor que quieren traer a vender, o sea, y veo la familia reunida en ese comedor, y me da o sea, quizás me da más nostalgia a mí que a la gente que se está desprendiendo de eso, porque todo tiene una historia, o sea, quizás la persona que hoy está vendiendo ese juego de comedor, que es el hijo, el nieto, pasó Navidades en esa casa, sus hijos pasaron Navidades o cumpleaños, y tuvo momentos de alegrías, momentos de tristeza, quizás adentro de esa casa, pero como que los muebles absorben parte de la historia, ¿no? De cada uno. Sí, sí. Sí, todo tiene una historia. Y bueno, pero después se recicla el mueble y quizás forma una historia totalmente distinta, ¿no? El Parrigas, ¿cuánto vale Parrigas? ¿10 pesos vale Parrigas? 10 vale, 15. ¿Eh? Sí, 15 es un regalo, 20. 20, qué barato. Vendo en 20. Larry 20, Gaby 15. Una olla a presión, falta tapa. Una olla. Bueno, una olla, le falta la tapa. Es pesada, ¿no? Bueno, voy a traer a la gente para que vean cómo está dentro. Ahí está. 40 pesos vale la buena olla. Esa, sí. No, hay una sola, no hay 10. 40, Larry. 30, gracias. 2, 3 y 5. 40 y 5. 40 pesos al medio. 2 y 5, J. 45, ahora. 50 y 5. Un jugo de café de plástico, lote 56. 5 pesos vale, Jorito, con la bandeja. Vamos, chicos, por la bandeja. A ver la bandeja. Mirá qué linda que está, ¿eh? 5 vale, década de 70, diseño, muy linda. 5 la bandeja con todos los platitos y tacitas. Roberto, sí, gracias. Una parrilla eléctrica, remite el 33, ahí está. Bueno, si funciona mejor, ¿cuánto vale la parrillita? 50 pesos vale la parrilla, vale 50.
20 vale. ¿No? ¿Sabes qué churrasco te haces en el patio, eh? No llenás de humo la cocina. 20 tengo. Y 5. 25 la vendo. ¿No? ¿Dos? Se van 25 pesos. Y 8. 30. 28 acá, muy barato. Hubo 28. Después me invita a comer, ¿eh? Un arbolito de Navidad, un churrasco. Bueno, mi nombre es Carlos, yo me dedico a comprar y a vender artículos. Empecé en realidad con artículos pequeños, muy pequeños, cosas así, chiquitaje que le llaman en este gremio. Soy muy detallista, muy meticuloso, quiero contestar las preguntas porque publico por Mercado Libre, por Internet, algunos artículos y me lleva demasiado tiempo. Me parece una falta de respeto quizás sacarle una foto a un artículo que no está limpio, que no está prolijo. Entonces, bueno, le doy presentación. Hago un poco de escenografía también con el artículo. O sea, le pongo un mantelito, le pongo algo como para que se resalte. Si el artículo es oscuro, busco un fondo claro. Si el artículo es claro, busco un fondo oscuro. Si tengo cosas en el entorno, trato de ocultarlas por medio de algo, un tergopor, algún elemento que no haga mezclar ese artículo con todo el fondo. Como para que quede más prolijo, ¿no? La presentación es todo. Y en base a eso, bueno, es el encabezamiento de una posible venta. No es con nada personal con alguien, muchas veces no conozco a la gente, porque hago envíos al interior. Y la gente cómo me responde, las calificaciones que me ponen, y de esa manera yo me entero que están contentos con la atención y con el producto. Y bueno, cuando a veces uno está en esos días que anda medio bajoneado así, me pongo a leer las calificaciones y eso me reconforta. Digo, me tiene que ir bien, creo que me estoy portando bien. Es un fiel reflejo de mi actitud. También en una parte de mi vida, acá tengo adelante un maxi kiosco que me ayudó a salir de un momento muy difícil. Bueno, ahora hace 10 años que estoy en pareja con esta mujer, que es Graciela, que es mi señora actualmente, y lo atiende ella, fue aprendiendo. Yo soy demasiado exigente a veces si tenemos algún altercadito que otro, por la exhibición fundamentalmente de los artículos, pero bueno, lo va asimilando, lo va aprendiendo. Hay que saber decir las cosas a veces para que el otro no se ofenda, ¿no? En psicología dicen sí, pero no, se utiliza mucho eso. O sea, sí, está bien lo que vos decís, pero yo creo que... Y de esa manera es como... Bueno, yo me trato de desarrollar todas mis cosas en base a eso. Yo tenía 19 años más o menos y trabajaba en una casa, yo estudié industrial, y trabajaba en una casa a la vez que vendíamos artículos para el gremio, para los técnicos. Y un día vino un señor a comprar unas perillas. Yo le pregunté, ¿unas perillas para una radio? Esto data de hace muchos años. Y le pregunté, ¿qué tipo de perilla? Cualquiera, me dijo. Le digo, no, que no condice cualquiera con cualquier gabinete, depende. No, es para una escenografía, me dijo. Le digo, no me diga. Sí, sí, porque tenemos la caja nada más. Le digo, ¿y cómo la va a agarrar la perilla? Entonces le di unos soportes para poner las perillas sin tener el equipo para tenerlas. Es como un ejecito que yo lo tenía para un muestrario. Y bueno, le digo, discúlpeme, le digo, y...
¿Para una escenografía de qué? Yo soy el... No sé si me dijo el dueño o estaba organizando... Es el dueño de un teatro que estaba en la calle Alsina. El Teatro Empir. El Teatro Empir en la calle Alsina. Y me dice, ¿por qué? Le digo, no, porque realmente a mí me gusta mucho eso de teatro. Me dice, ¿por qué no se viene un día? Y yo lo presento. Y un día me acerqué. Y trabajé, estuve 3 meses estuvimos en cartelera, en el Teatro Colonial, que está en Paseo Colón y Belgrano. Aún conservo la foto que tenía, una foto grande así, se ponía en las puertas, como ahora hacen las marquesinas y todo. Y esa fue mi primera experiencia. Lo recogido con respecto a eso es lo más gratificante para mí. No era el dinero, porque no cobraba prácticamente nada. Era una tipo cooperativa, pero lo que me generaba una satisfacción muy grande fue el aplauso. El aplauso es algo impagable. Es el reconocimiento a la actitud, a la manera de proceder de cada uno, y a mí eso me hacía bien. Y me gustaba, entonces eso lo desarrollé como estoy desarrollando esto. Acá no me aplauden, acá me califican. A pesar de que parezca mentira, no sé si se ve con mucho reflejo, no sé. Bueno, este era, bueno, soy yo, pero en realidad esta imagen es lo que era. En su oportunidad tenía 20 años, fue la primera vez que hice teatro. Y bueno, la conservé, esta estaba en la puerta del teatro, varias fotos distribuidas, y pues yo te imaginas cómo me sentía. Y hoy lo revivo. Y hoy te digo, y sí, esto quizás era lo mío. Charlie, ¿sí? ¿Teléfono? ¿Puedes levantar el tubo ahí? Ahora atiendo. Este. ¿Sí, te cortó? Sí, ya lo atiendo. Recuerden que acá no pueden fumar, tienen que ir afuera, ¿está bien? Chicos, gran remate la semana que viene, gran remate la semana que viene. Chicos, no es que lo escondemos, no es que está escondido porque lo escondemos, es que eso es de vidrio, se rompe y no hay lugar para ponerlo en un sector que, ¿entienden lo que les quiero decir? Si no se pone contra pared y plano, se cae. Es medio difícil. Cuatro sillas tapizado negro. Buenas sillas. ¿Eh? Chicos, presten atención que la semana que viene es un muy buen remate. Presten atención, chicos. Días de retiro hasta el día sábado sin ese... Hasta el día sábado. O sea, no, no te escucho porque están todos hablando, hay mucho ruido, hay ruido y hay ofertas, cuando está bajito la voz no la escuchas, tengo un problema de audición o no sé. Seguimos, Diego, seguimos con un juego jardín, dale. Por eso les pido silencio, como acá arriba se escucha más el sonido, aunque parezca mentira, se escucha más. Bueno, este es mi banquito, el que se usa para rematar, yo me subo acá arriba, los días de remate. Se golpea sobre esta chapa de bronce que está bastante doblada de los golpes que le doy. Este banco tiene una historia, también me la hizo un cliente que es de Rodríguez, de General Rodríguez, en la provincia de Buenos Aires. Es un cliente que viene a comprar acá y tiene una compraventa en aquella zona. Y bueno, él una vez lo fui a visitar, pasé por su local y tenía esta sorpresa hecha. Que la hizo él con... no es carpintero, pero bueno, se dio mucha maña para hacerla, ¿no? Y bueno, es el que uso todos los miércoles para rematar. Uso este martillo de bronce y bueno, ahí se da el golpe. Arrancamos en aquella zona y a medida que va avanzando el loteo, lo vamos corriendo. Se mueve, es móvil, de madera. Hasta terminar. No paran de bailar. Bueno,
Bueno, acá hay algunos objetos que se suelen rematar. O sea, no es que todos los remates hay un winco o hay una radio. O sea, es muy diverso. Esa es una radio vieja, más que antigua, una National Panasonic, que debe tener unos... debe ser la década del 60, fines de los 60, principios de los 70. Se usa para decorar, no para escuchar el partido esto. Es quizás arriba de algún mueblancito antiguo, queda muy bien para decorar. Esto es el famoso wincofón, para escuchar los discos de vinilo. Y bueno, este artículo está funcionando. Tiene un parlantito donde ustedes ponen el disco, que todos conocen, ¿no? Y emite el sonido, la música. Esto es muy buscado. Bueno, acá tenemos una licorera. Antiguamente era de la Ginebra Bols. Esto. No sé cómo. Tiene una cuerdita y hay una pareja bailando. Quizás para hacer más melancólica la bebida, no sé, con esa musiquita. Bueno, esto es una caramelera de... esto es un potich, perdón, de cristal checoslovaco. Esto es una piecita muy linda. O sea, si bien no es una pieza sumamente antigua, de anticuario, pero es muy buscada porque decora. Es algo muy decorativo. Y bueno, este es de vidrio o cristal. Es muy linda. Bueno, esto es un Papá Noel que vino... es chino, debe ser. Vino de algún domicilio que se aburrieron de comprarle las pilas. O lo usaron quizás una sola Navidad y cuando vieron lo que valen las pilas, no lo usaron más. O sea que alguien lo va a comprar sin tener en cuenta cuánto vale una pila. Y no sé si funciona o no tiene batería. Un Papá Noel que debe tener sonido y debe bailar, quizás, o moverse. Lleva dos pilitas. ¿Cuánto vale Papá Noel? ¿40 pesos vale Papá Noel? ¿10 pesos Papá Noel? ¿2? ¿15? ¿20? ¿15 pesos Papá Noel? ¿2? ¿20? ¿25? ¿30? ¿Y 5? ¿Te trae los regalos este? ¿30 acá abajo? ¿2? ¿Vendo en 30 pesos Papá Noel? Radio Despertador, más 2 para los vendedores. Una yogurtera, bueno. Un calovector, una yogurtera y un radio despertador. ¿20 pesos vale el lote? 20 vale. Todo el lote. Y 2. 22 y vendo. Julio 22, 12 copas de metal plateado. 10 pesos valen todas. 15, 15 las 12. 18. 18 pesos y vendo. 20. 20 todas. 2 sillones de un cuerpo. ¿Cuánto vale cada silloncito? ¿Tan sano, Ricardo? 200 pesos vale cada sillón. ¿Cuánto vale cada sillón? 100 me dicen. 200, 110. No vale más. Con almohadones, con todo, ¿eh? 120. 130, Carlos. Carlos CT, 150 cada uno. Seguimos con una cama de una plaza, lote 375. Ahí está, 100 pesos vale la bicicletita. Vale 100. 50 por varios, 60, 70, 80 y 5. 50 de Cerejeira, ¿eh? 145 al fondo de la mano y la vendo. Para Búlgaro. Cama de una plaza. ¿Cuál es la cama? 100 vale, la de Roble. 100 pesos la cama, 205, 110, 115, 120 y 5, 120 la cama de roble en Cerejeira, 2, vendo en 120 pesos, 300 pesos vale el espejo, ¿cuánto vale? 50 la mano, 60, 70, 70 el espejo, 2 y 5, 80 y 5, 80 que ahí se va, 140, 135, 2, vendo en 135, 140, 50, 60, 150 no, 140 acá, 2, 260, 180, Sergio, 190 chicos, saben cuál es, ¿no? 180 y lo vendo,
Un juego de sillones de jardín, tres piezas. Y acá están los chicos. A verlo, Ricky. ¿Cuánto vale? Che, lindo jueguito, ¿eh? ¿300 vale el juego? ¿320? ¿320 sano? Con almohadones, 340. 340 sano. ¿O dos? Se van 340 pesos. Por vos. Y no lo puede creer. La joya que se llevó. Buenas tardes, yo soy Estela. Este negocio pertenece a mi esposo. Me inicié junto a él. Yo no sabía nada de antigüedades. Comencé interiorizándome con una biblioteca muy importante para poder servir a la gente como una forma de que poder llevar al cliente lo que le sirve para sus hogares. De lo que era madera y eso, nunca no sabía. Para mí era todo cedro. Cuando después comencé a descubrir que no, que solamente no es el cedro, sino que hay infinidades de maderas que escapaban a mi conocimiento. Y eso lo logré aprender gracias a lo que me encaminó mi esposo y los libros. Y el conocimiento de cada mueble que compraba, yo lo estudiaba, me fijaba cómo era la madera. Entonces interpreté de que hay distintas maderas que son muy buenas, no solo el roble es la mejor madera, sí es la más cara, pero ¿por qué? Porque está extinguido, nada más que por eso, es muy poco. Y el roble real es de Eslavonia, tiene una procedencia de árboles de Eslavonia. Por eso se le dice roble de Eslavonia. Mi hija es psicóloga y siempre me decía que yo no debía tener en mi hogar lo que tengo en mi trabajo. ¿Por qué? Porque no despego más. Salgo de acá, que estoy muchas horas trabajando, me meto en mi casa, no salgo de mi ambiente. Entonces preferí obviar de tener cosas antiguas en mi hogar. ¿Por qué? Porque tengo que terminar mi día acá y no continuarlo en mi casa. Es como que hago una disociación de mi trabajo con mi hogar. Y por ejemplo, yo tenía unos sillones preciosos y mi hija me dijo, no, basta, no está bueno para vos. Me saqué los sillones, me saqué unos jarrones divinos, unos yadros que tenía, los traje para venderlos, porque no, ya era como que iba a mi casa, en mi living, veía todos. Entonces agarré y puse todos muebles modernos, saqué todo. Qué loco, ¿no? Bueno, todo el tema es una vida, los días que no hago remates, ¿no? Los días que tengo que ir a los remates o tengo domicilio, no aterrizo a mi casa antes de las 10 de la noche. Eso es una vida, no se termina acá el trabajo, sigue. Por eso te decía, imagínate que si acá no se termina, lo sigo en mi casa con todo el amoblamiento y me tengo que matar. No me tiene que tratar un psicólogo, no tengo que hacer terapia, tengo que ir a un psiquiatra, porque terminás loco, ¿eh? Este es un perfumero con el capuchón de plata. Hermoso perfumero. Este potiche aproximadamente está en un precio módico de 500 pesos. Este 300 pesos con el capuchón de plata. Sellado, por supuesto, ¿no? Este
Es una pieza hermosa, me encanta. Es brasilera, quizás sea, no sea demasiado antigua, es del año 40, pero tiene un relieve muy importante. Es un chop de colección. Este chop está en aproximadamente 300 pesos. Esto es lo que está a la vista. Después tenemos ese, que es un chop de colección alemán, que está averiado. No sé si alcanzan a verlo, pero es muy importante, es una pieza muy importante y de mucho valor. Quizás esto sea para el que restaura porcelanas. Es un chop de un precio, por cómo está, que tiene que estar restaurado con alguien que sepa, en 1000 pesos. Aquí lo más importante y lo más brillante es el mueble, que es el, yo siempre digo, es el touch del negocio, es el llamador, porque entran todos por este mueble, para el que le parece que no es para ellos, pero sí, no dejan de reconocer que es brillante el mueble, que es divino, que si tuvieran una casa enorme se lo pondrían. Eso normalmente sucede acá. La gente se desprende de afectos, pero bueno, por hoy la gente ya no usa mucho ese tipo de muebles. Se quedan con algunas cosas, pero otras se despegan porque se achican, no tienen espacio físico, era de su bisabuela, le trae recuerdos. Y bueno, todo eso. También está el que se agarra de los muebles, no los quiere vender, los tiene en un espacio tan pequeño que entran ellos solos, pero porque es entendible, son los afectos. Uno ahí estás vendiendo tus afectos, también es comprensible. No es fácil este trabajo. No es fácil tratar con la gente que vende, porque estás jugando con los sentimientos de la gente. O sea, que le estás pagando por sus afectos y es muy triste eso. Pero bueno, es mi trabajo. Lamentablemente es mi laburo. Viniendo de allá de Núñez, venía por la calle antes de llegar a Corriente, 3 cuadras antes, en una moto, a la lona. Sí. Parece que está, parece que está muerto. ¿Qué chocó? Un auto. La primera que pasó en la televisión, ¿no? Sí, pero sí. Mano para... Para acá, sí. Tenemos que entrar por Pavón. Pavón. Doblamos Muniz. Muniz. Porque a 4.200 es entre Ruina de Plata y para este lado. Claro. Sí, es entre Muniz y José Mago. Ah, bueno. Está bien. Perdón por la hora, jefe, pero antes la verdad que nos morí. Escucha, nosotros trabajamos toda la noche, no te da problema. No, bueno. El remate tiene una adrenalina, tiene un gustito picante, o sea, yo estoy arriba del banco y tengo una visión que los que están abajo no la ven, y ves la cara de la gente, cómo hablan entre ellos, cómo se comentan, ves todo, escuchás todo y ves todo, o sea que si están hablando mal de vos porque estás mal peinado en ese momento, o porque no les gusta tu camisa, lo estás escuchando arriba del banco. O porque algo se pagó caro o se pagó barato, lo sabes. O ves el gesto que te das cuenta
que es así. Y bueno, y después toda la adrenalina del remate es muy es linda. A mí me gusta mucho. O sea, quizás veo que un corredor de autos genera una adrenalina terrible arriba de un auto a 200, 300 kilómetros por hora. Y a mí no me llama ni ir a dar una vuelta a manzana, ¿entendés? Pero esa adrenalina. Pero de repente la adrenalina del remate, cuando uno está pujando, siente algo adentro, que un nerviosismo, un cosquilleo. No sé si alguna vez ofertaron y sintieron eso. ¿Qué vale el lote? ¿10 pesos vale el lote? Vale 10 pesos. Mira qué lindo, para poner la garrapiñada, las nueces, para poner Navidad. ¿Vale 10 pesos? ¿No? ¿5 vale? 5 vale. ¿No? ¿6? Se van 5 pesos. Son bolas y demás, ¿no? A ver qué hay. Papá Noel, ¿quién está? Bueno, ¿cuánto vale toda la cajita? ¿50 pesos vale la cajita? 20 vale. 25, 30, 25 la caja repleta. 5, 40 acá. ¿No? Vendan 40 pesos. No tardo el sacabollo, mirá, la agarró el granizo. ¿Vale 5 pesos? 5 vale. 5 pesos la idea, ¿no? 100 pesos vale el espacio, 80 vale. 90 pesos el espacio. Para cortar papatitas de pastor. 30 chicos, 5, 40, 35 todos. ¿Verdad que se va el lote? 10 pesos todo. Mirá qué carterita. Se van 10 pesos el lote. ¿Eh? 50. ¿Y 5, Ricardo? 50 las bandejas, ¿no? Vendo en 50 todas. ¿Y 5? Se van en 50. Cada uno. 3 cada uno. 4. 5. No. 4 pesos cada bolsa. Una tabla más seca plato. Ahí está. 5 pesos vale el lote. 5 vale. 3 cajas con trofeo. Bueno, para que nunca gane nada, ahí tiene. 20 pesos vale el lotecito. Las 3 cajas. Tienen bases de mármol, para algunas figuritas. ¿Vale 20 pesos el lote? 10 me dicen las 3 cajas. 10 pesos las 3. 15. 15. Bueno, ¿cuánto van las 3 sartenes? 20 las 3. Y 5. 25 todas. ¿Verdad? Las 3, Se van en 25 pesos. 30 la RIT. Las 3. 25 pesos. ¿Verdad? 26. 26 alimento. 10 pesos cada máquina de escribir. ¿No vale más? 12. Se van 10 pesos cada una. 7.20 acá. Vendo el 7.20. 7.40. 7.60. 7.80. 7.40 y lo vendo. 9 los portarretratos, 20 todos barato, ¿no? Vendo en 20 todos. Alfredo, seguimos con una mesa ratona francesa, lo que 318, buena mesa la de arriba. La de arriba se salió, Ricky. Claro, traela para acá, Ricky. Buena para acá. Esta, ponela por ahí. Y vamos a mostrar la mesa que vamos a sacar a la venta, que es muy linda, me dice mostrarla. Para hacer un. ¿Cuál es la tapa sueña? Para hacer una banqueta muy linda, 500 pesos vale la mesita, 300 vale, 310, 320, 320 la mesa, muy buena talla, 330, 340, 340 y la quemo, ¿no? Trabajo con un taxi, tengo un taxi de Capital, medio como de casualidad caí en esto, hace unos años, y anteriormente trabajé en Marina Mercante, como camarero, saqué la libreta de embarque en la escuela de prefectura, pero hace un montón de años, esto fue en el 78, para el Mundial, estaba llevando un pasajero, veo mucho movimiento, le pregunté qué era, me dijo, antigüedades, muebles usados, cosas viejas.
bajé en otro lugar que no es el que ustedes nos conocimos y me gustó. Me quedé y en el mismo momento compré un tocadisco marca... Buah, me olvidé. Antiguo, muy antiguo, con radio. Wink. Copado, lindo. No podía creer el valor que lo había pagado, lo lindo que estaba el mueble, funcionando, funcionaba la radio. Eso es la adrenalina que te digo yo, te lo está llevando por un lado que vos ves que lo quieren otros y querés ese bien, decís, no, yo lo quiero también. Y por otro lado, bueno, a veces decís, no, vale esa plata que piden, ¿y qué hago? Y pensaste en ofertar 70 y como tenés, a lo mejor tenés un poco más, decís, bueno, me lo llevo igual. Y se produce esa puja entre dos, que por ahí los demás se abren y siguen dos, 70, 75 y 80 y 85 y 90 y llega un precio que no esperaba. Y a veces te planteás, ¿lo dejo? Después lo dejás y te arrepentís. O no, para decir, bueno, mejor porque se fue muy arriba. Ya está, te tenés que olvidar. Pero bueno, es un mundo distinto. Un reloj antiguo, según me dijeron, eran los relojes que usaban las minas para medir el tiempo cuando trabajaban abajo. Supongo que tiene cuerda y está todo envuelto en cuero y es metálico y un vidrio grande. Muy, muy lindo. Tiene para colgar. Y es un artículo hermoso. Y está muy bien cuidado. Y por ahí lo pagué un poco más. Pero después decís, no hay muchos parámetros. No es que ese reloj, si vos decís, yo quiero 10 mañana, no sé si los conseguís. En cambio, si querés el reloj, no sé, de titanio, el más caro, y querés 10, vas a cualquier negocio en plaza y los encargás y mañana tenés 10 o 20. En cambio, ese a lo mejor, para conseguir otro, tenés que buscarlo. Mucho. Entonces decís, bueno, no sé si lo pagué caro. Pensás dónde lo vas a poner, sí, va a quedar bárbaro. Y bueno, te diste el gusto. Te gustan mucho, tal vez si te ofrecen en ese momento una cantidad de dinero que te interesa, decís, bueno, lo vendo. Pero la verdad que son cosas muy lindas y decís, ya está, la tengo, es una pequeña inversión y está muy bueno. Hola. Hola. Clau, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Hola, hola, hola. Sí, más o menos, se escucha con ruido. Bien, cansado. Poco. Escuchame, me están haciendo una entrevista por unas antigüedades. Te llamo en un rato. Chau, chau. Todos los viajes tienen algo distinto, aunque toques el mismo puerto, conoces gente, disfrutás, el trabajo ese se disfruta mucho. Así que no era demasiado lo que podía llegar a extrañar. Sí, en algún momento extrañas tu familia, obvio, pero de objetos no, nada. En el barco era como tu casa y la pasabas bomba. No todos sirven para navegar, estás encerrado, es como estar preso, pero bien pago, no estás preso, pero tampoco podés ir a ningún lado. Pero cuando tocas puerto, sí, podés conocer, podés salir, cumplís con tu horario de trabajo, pero cuando termina, conocés, disfrutás. Sos un turista que te están pagando y tenés un horario para conocer y un horario para trabajar. Y a la vez tenés un hotel flotante, que vivís vos, en el mismo lugar donde vive el capitán, él tiene un camarote de lujo, vos no. ¿Qué lugar volvería? Para mí un paraíso es Aruba. Otro lugar que volvería es Curazao, la otra Antilla holandesa que está también en el Caribe, cruzando el Ecuador. No sé, yo creo que es el paraíso en la tierra. Debe haber otros lugares que no conozco, tal vez igual o más hermosos, pero para mí fue... me dejó una marca. Y una experiencia que tuve en un barco de pesca, no fue tan bueno, pero bueno, como experiencia sirvió. Porque era muy... el encierro era demasiado. Demasiado, pero lindo, me gustó.
Yo subí para trabajar en la planta con el pescado. El barco salió a pescar calamar y merluza. Salió a hacer una prueba. Se suponía que eran 2 semanas, 15 días. Funcionó muy bien y el capitán quiso seguir. Y siguió, pero había menos gente y menos víveres. Víveres son la comida. Yo digo víveres y el que no sabe de qué está ahí hablando. Bueno, la gente quería volver a la tierra, a puerto, pero siguió. La pesca era muy buena y se pagaba por barco completo más. Así que se trató de completar el barco. ¿Puedo contarlo? Y siguieron pescando y la idea del capitán era llenarlo porque era más ganancia. Y la idea de la gente era volver a tierra porque estaban podridos. Había un poquito de menos tripulación, faltaban víveres, empezó a faltar agua potable. Nos mandaron un remolcador de puerto con víveres, con comida y agua. Después se rompió un destilador de agua de mar, teníamos 2. Se restringieron los baños, había que venderse día por medio. El barco parecía que estaba hecho para chinos porque muy bajito, los camarotes, muy compactado, todo. Y llegó un momento que no se soportaba más. Bueno, después un marinero que lo encerraron en un camarote porque no quería trabajar, se negaba a trabajar. El capitán a bordo es como el presidente de un país. Quedó, se encerraron en el camarote, digamos. Llevaban la comida y todo, pero bueno. Después un día yo entré para trabajar con el pescado en la planta. Y yo sabía timonear. Se enfermó un timonel, un hombre grande, me probaron, me dejaron todo el viaje de timonel, era una compañía privada. Y muy bueno estuvo, muy lindo. Me enseñaron a manejar el sonar, como se veía en la imagen cuando estaba entrando calamar en las redes o merluza, algo muy, muy lindo, muy raro. Y resulta que un día me despierto para una de mis guardias y había escuchado mucho ruido, un caos. El enfermero se sublevó también porque no quería trabajar en la planta, lo mandaron a la planta, un tipo muy grandote, agarró un matafuego, le pegaba los mamparas, las paredes. Bueno, conclusión, cuando subo veo que el rumbo era otro, pregunté y vamos a puerto, a dejar al enfermero y al marinero nada más, ante puerto. Venía a prefectura, lo desembarcaban de oficio por los problemas esos que hubo a bordo. Resulta que se hizo una nota entre toda la tripulación, firmaron prácticamente todo, que una vez que llegaba ante puerto podíamos pedir el derecho que nos bajen. Así que se acabó el viaje, nadie quería salir. Estuve 41 días, nunca más subí un barco de pesca. De 80, juego de. Para de cocina, para. Juego de cocina. Bueno, presten atención al producto de cocina en roble, con el Cerejeira. Inmaculado. Chicos, les cuento, presten atención. Está compuesto de 5 piezas. ¿Qué pasa, chicos? ¿Se está afectando o no? Está compuesto de 5 piezas. 2 alacenas, 3 alacenas, el mueble auxiliar y el bajo mesada con mesada tapa de mármol. El auxiliar también tiene mármol, ¿eh? Todo sano, sin humedad, sin nada, ¿eh? Y en roble macizo, o se deje ahí. ¿Cuánto vale el lotecito? 500 pesos vale el juego para la cocinita. Armás la cocina completa con esto. 400 vale, lo que vale el mármol solo. ¿No? Ah.
Lo que les pido, ahora me traen, ahí está. Que no tomen, así aguantamos a brindar, después repiten, ¿está bien? Si no, van a brindar con el vaso vacío. Vendo 400 pesos todo el juego, 50, 500, 50, 150, 600, 50, 700. ¿Listo? Bueno, chicos, gracias por acompañarnos a lo largo de este año. Vamos a levantar las copas, no las rompan, ¿eh? Les deseamos una muy buena noche buena, una feliz Navidad, un buen fin de año, un mejor comienzo, paz, amor y felicidad para todo el mundo. Buenos negocios también para el año que viene, el 2012. Así que... No aplaudan, con los vasos en la mano. Muchas gracias por estar siempre al lado nuestro, por confiar en nosotros. Y bueno, y feliz Navidad. Gracias. Gracias, Paco, gracias. 360 al bajo. Dos, vendo en 360 pesos.
pongamos la cámara. Después. ¿Por qué está? Ah, pero ya está. ¿Qué haces, boludo? Sasa. ¿Qué haces? Falta el plano del tren.